partir de este momento. Presentamos Bilsterman. Cuestión de orgullo. Bienvenidos. Bilsterman. Cuestión de orgullo. Nacional Classic. Fibra 100% virgen y perfumado. Rollos de doble hoja. Hechos en Bolivia. Patrocinador oficial del Wilsterman. Síguenos en nuestras redes sociales. O entra a nuestra página web, copelme.com. Excellent Tours, agencia de viajes, sucursal autorizada de Western Union y DHL. Ofrecemos los servicios de venta de pasajes nacionales e internacionales. Asesoramos con los trámites de visa para Estados Unidos y Europa. Realizamos envíos de dinero y pagos mediante Western Union y un eficiente envío de documentos mediante DHL a todo el mundo. Excellent Tours, seguridad y confianza. Oficina Central, calle Julio Rodríguez Lado Migración. Teléfono 458-2304 y 7073-2687. Sucursal, Avenida Vallivian 722, entre La Paz y Oruro. El Prado, Excellent Tours Internacional. Los productos que no pueden faltar en casa son de Copelme, servilletas, papel toalla, papel higiénico, Nacional. Nacional, sponsor oficial de Bilsterman. Amaya Atelier, especialistas en trajes de novios y asesores en el buen vestir. Visítanos y consulta nuestra amplia variedad. Avenida Potosí 1523 entre Pedro Blanco y Beni. También en calle España 153 entre Bolívar y Heroínas. Y en Avenida América 362 entre Simeón Roncal y Enrique Arce. Bilsterman, cuestión de orgullo. Saludos cordiales, ¿cómo están mis amigos? Buenas, buen inicio de semana, buen inicio de mes, cuarto mes del año. Saludos cordiales a nombre de Bilsterman Cuestión de Orgullo, que se emite desde la sede de la Radio Monumental, la Casa de Deporte Total FM 100, por los canales autorizados de Comteco 49 Analógico, 220 Digital, 231 Go-On, por supuesto en las páginas de Facebook Cashmere Aviador, Bilsterman Cuestión de Orgullo, y también en el YouTube Bilsterman Cuestión de Orgullo. Edwin Chino Piero, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mauricio? Me gusta tu entusiasmo, tu optimismo. Hoy día hay que ganar. O sea, bueno. Ayer estuve con el chino y estoy en un serio conflicto con él. ¿Cómo gritaba los goles del Bolívar? Yo lo miraba y saltaba. ¿Será que íntimamente... o en algún rincón, ¿En algún rincón del alma? No, para nada, para nada. Pero es la primera vez que me alegré, no grité, me alegré. Respiré profundamente. Creo que todos. Vamos a empezar con la telenovela del día y quiero explicar el porqué. Ustedes saben que siempre hablamos de Bilsterman. Yo recuerdo un partido de Bilsterman con Always Ready en la sede de gobierno. Y recuerdo muy bien lo que aconteció. Terminó el partido y había no sé cuántos policías que ingresaron a la zona de los camarines, gasificaron a los jugadores, ¿te acuerdas? Sí, sí, señor. Encima le metían los gases ahí, al camarín. Y había unos grandotes así que eran la seguridad. Y fue terrible. Y el presidente de Always empujando a la gente de atrás. Sí, me acuerdo esa escena. Bueno, y resulta que ayer no había un solo policía para proteger a sus jugadores, no había seguridad, y es más, las puertas estaban abiertas, dice. De par en par. Y que encima un alto dirigente fue y lo pegó o lo golpeó a Medina. ¿Quién maneja las llaves en un escenario deportivo? Maneja, yo no creo que en ninguna parte, los gurkas no manejan las llaves. Pueden hacer desmanes, a veces hacen cosas con las que no estamos de acuerdo. Pero hay dos personas que manejan, y por lo que tenemos experiencia, cuando tú entras al estadio, el portero te da las llaves de las puertas que vas a utilizar en el escenario deportivo. En este caso a Bilsterman le dan la por donde entra el bus,
Y le dan la de su camarín. Cuando llega el equipo visitante, le dan las llaves de su camarín. Al término del partido, devuelves las llaves. O sea que solamente puede tener o el utilero o el administrador. Y nunca ha pasado nada en Cochabamba de que se hayan perdido cosas, que hayan ingresado, etcétera, etcétera. No, eso no ha ocurrido. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasó en Villa Ingenio? ¿Y por qué, si hemos tenido esa infausta experiencia con nosotros, donde nos gasificaron porque había más policías que hinchas, había guardia de seguridad, qué pasó ayer? Y lo que nos cuentan es de que se han reunido los jugadores de Always Ready en las oficinas de la federación encima hoy día, es lo que nos dicen, en la sede de gobierno. ¿Con quién se habrán reunido? ¿Con el presidente que ahorita está en serio conflicto con sus jugadores o con el presidente de la federación? No ha habido acuerdo, han salido los jugadores, lo ha mostrado el selfie deportivo, han salido sin dar declaración alguna y el jueves juegan por Copa Sudamericana. Parece que ya reventará el puchichi de una vez de todo este maremoto que supone un manejo que, cuando menos, por lo menos para mí, no es correcto. No puede ser juez y parte. Y aquí se es juez y parte permanentemente. Y decía un colega en La Paz, ya pues, esto parece puro ahijados. Bueno, no sé. Pero es lamentable lo que ha acontecido en el Alto. Y qué pena por los jugadores de Always. Lo escuché, lo vi con Deporte Total. Y con esto termino. A Chico Cochabambino, que juega en Always, a Day Terrazas, diciendo que llegó a su casa después de 3 horas del partido con su indumentaria deportiva, porque salieron agarrando lo que pudieron porque les robaron todo. Se metieron a un micro o un minibús, algo así. Lo apedrearon los hinchas de Always, los persiguieron, se metieron en una EPI y tuvieron que contratar una patrulla para que los lleve a su casa porque los de la patrulla no los querían llevar. Sí, señor. Parece que fue el castigo instruido por haber perdido el partido y la clasificación. Bueno, pero esto demuestra claramente lo mal que anda el fútbol boliviano. Porque desde la cabeza, o sea, todo lo que suceda desde la cabeza para abajo, plantel, técnico, diré, todo se va a podrir. Entonces no es posible que, amparado por la, ¿qué puedo decir? La paternidad, o sea, amparado por la paternidad, uno tenga, digamos, la posibilidad de hacer lo que a uno le dé en gana. Me dice que no es oficinas de la federación, sino en oficinas de la UTB. Bueno, la universidad a la que es propietario el señor Fernando Costa. Me imagino que los jugadores están resentidos, o sea, no van a creer a... No sé si Always Ready tiene una sede, no sé. No sé, desconozco. No sé, la verdad que no sé. Desconozco. Pero obviamente que ¿dónde más se pueden reunir si eso es...? Bueno, en la UTV dice que se han reunido. Como una familia. Bueno, en realidad es una familia. ¿Perdón? Los de las federaciones también se reúnen alguna vez en la universidad. En vano, bueno, el edificio de aquí, la Libertad del Bolívar, en vano. O sea, ese hay edificio de la Liga en Santa Cruz que también es ahora de la federación, en vano. Ese esfuerzo que antes, dirigentes, digamos, de cepa, querendones del fútbol, pesados, duros, lograron hacer este edificio aquí en la sede de Cochabamba, no porque Cochabamba sea lo más hermoso, sino obviamente es la por sede. Comodidad, por comodidad, excéntrico. Es la sede, además. Es la sede. Entonces, estos señores... Una pena. Yo me acuerdo, lo último, o sea, para reflejar, no sé si tú tuviste la oportunidad de leer lo que escribió Tito de la Viña. No. Uf, fue durísimo. No sé si el Tincho, tú leíste seguramente en el CEFI, han leído lo que escribió sobre la dirigencia, o sobre la cabeza de la federación. Que lo habían buscado a él para aprender un poco de fútbol, el actual presidente, llegando de la Argentina, o sea, él les enseñó, ahora hicieron un desastre, o sea, él les había dado, digamos, cierto... Know-how. Ahí está. Vale. ¿Cómo se ha complicado en las últimas fechas? Y lo que dijimos acá hace un par de semanas, que no es porque seamos los genios ni los pitonizos, ¿cómo no vas a unificar la última fecha del torneo de la división profesional? En el grupo, por ejemplo, de Nacional Potosí, Aurora,
y Blooming, puede haber triple empate en 14 puntos. Lo lógico es que si puede ocurrir eso, no jueguen pues los últimos dos con ventaja respecto al primero, porque pueden acordar hasta un resultado. No puede ser, pero lo han hecho. Cuidado que después digan hubo amaño. En el grupo nuestro también debería haberse unificado, porque no hay seguridad de los dos clasificados. Podemos llegar los tres, Oriente o Alberto Villarreal y Villestrán, podemos llegar los tres con posibilidades de, pero no está unificado. Pues eso de que han contratado una universidad, no sé qué cosa, Chile, para armar fixture. Puro cuento. Puro cuento. Está peor que antes. Y nosotros tenemos el día de hoy un partido, y empezamos a hablar específicamente del rojo, un partido muy difícil a las 20:00, porque lo que vi de Gualberto Villarruel San José me pareció cuando menos interesante. Aparte de eso, Mauricio, ellos también se juegan la clasificación. Y van a venir a ganar, no van a venir a empatar. Y los partidos son 11 contra 11. Y Wilstermann no pasa por un buen momento. O sea, que estuviera, digamos, en una racha aquella tremenda y que, obviamente, no, estamos esperando que aparezca el equipo. Ojalá aparezca el equipo hoy día. Ojalá que el trabajo de la semana le haya permitido a Ramondino, digamos, encontrar la conexión entre los jugadores, especialmente en el medio campo. Es un trabajo que a veces tarda en dar sus frutos, de poder armonizar las líneas. Toda la vida hemos estado hablando esta anterior semana que queremos ver la posibilidad de que juguemos con los dos delanteros. Con los dos delanteros. Sí, pero eso también nos ha complicado un poco, digamos, en el armado después. ¿Qué hacemos después? ¿Qué vemos? Pero no deja de ser una gran y buena posibilidad, porque para eso se los contrató, para que estén uno o en este caso los dos. Y necesitamos ganar. Obviamente ya tendremos que tapar los huecos que pueda implicar esta modalidad. Tendremos que, de medio campo para atrás, poder aplicarnos para correr la cancha. Y está visto que hay que correr la cancha. O sea, muchachos, hay que correr la cancha. Hay que correrla. Y bueno, vamos a leer en instante sus mensajes que ya están llegando. Denos un par de minutitos. Recién estamos empezando con el tema de Wilstermann. Esparza está entre los convocados. No sé, Tincho, si tienes la imagen del listado. Está Bejarano convocado. O sea, los que no están convocados son los que no van a poder ser de la partida oficialmente el día de hoy, entre ellos Julián Velázquez por tres amarillas, y los lesionados, en este caso Amaral y en este caso Chiatti, y obviamente el chico Gamusa, que hasta ahora no va. Con cuatro bajas, Wilstermann encara el partido. Lo que podemos ver que en el tema de sub-23, los jugadores que están como sub-23 el día de hoy, Bruno Poveda, está Rodríguez, si tú ves, Rodríguez ya está en el plantel, sí. Está Peña y está Maquerlo Telles, es decir que ahí tienes a cuatro sub-23, y en los sub-20 lo tienes al chico Pacheco, lo tienes al chico Corrales, que aparece entre los convocados, al chico Flores, el chico Flores y obviamente Carlitos Rodríguez. O sea, ahí está. No hay más. Hay variantes, o sea, está en fundamento. Corrijo, no está el Luis Rodríguez. No está Luis Rodríguez, corrijo, no está todavía. Bueno, no está todavía. De todas maneras, o sea, toda la vida he dicho que el equipo va en función, no solamente Wilstermann, la gran mayoría de los equipos va en función al sub-20 y al sub-23. Una de las grandes posibilidades, a no ser que no estando Rodríguez, me parece que juega Poveda. Me parece que juega Poveda en el arco. Y tenemos tres posibilidades para el sub-20. O sea que para mí, en este orden, Carlitos, Flores y Pacheco. A ver, ya comienzan a hablar y te voy a pedir, aprovechando este mensaje que nos llega al 70-70-55-55, dice: contra San José hay que aprovechar que Poveda tiene buen pie. Eso es cierto, sale con muy buen pie Poveda. Y hay que saltar el medio campo, que es débil, y buscar directo a dos delanteros, dice. A Tavares y Nahuel Pan. Que no salgan jugando los centrales es un error.
nos escribieron desde... Pero vamos a... ¿Dónde te escribe? Es que acabo de perder... Acá está. Quiero de alguna manera hacer un... No, es desde acá, es desde acá. 674-47-0-47-0-12... Pero no me sale el nombre de él, ya. Un intercambio con el amigo que justamente puso este mensaje. O sea, quiero, no somos los entrenadores. Si jugamos con dos centrales, tenemos que ver la posibilidad, amigos. Él dice no salir con los centrales. Claro, o sea, no pueden salir. ¿Por qué? Porque los que tienen que salir jugando los dos delanteros, tienen que salir, para mí tiene que jugar Saucedo y tiene que jugar Bejarano. Porque los que son los que tienen su vida van a abrir la cancha y la posibilidad de un centro para nuestras dos torres. Esa es una gran posibilidad, jugando con los dos centrodelanteros que tenemos. Tenemos obligatoriamente que abrir la cancha y generalmente es con los laterales volantes en este caso. Los centrales, jugando con dos, es muy difícil. Y aparte, ninguno de los dos... No lo hemos visto mucho a Castillo, pero ninguno de los dos tiene la salida, por ejemplo, que en algún momento hemos, no admirado, sino nos ha gustado, que tiene Chiatti, ni Velázquez tiene esa salida, que te, un poco, digamos, al salir con pelota dominada, obliga a que un volante se desprenda para ir a marcarlo, entonces ahí se crean ciertos espacios. Pero jugando con Nahuel Pan y Tavares, necesitamos... que por las rayas desborde, ya sea Carlitos, ya sea Saucedo, ya sea Bejarano, ya sea Rodríguez, quienes vayan por ahí tienen que llegar al fondo y sacar el centro. Bueno, vamos a ir hablando de la probable alineación, qué es lo que podría acontecer, nos demandan desde Buenos Aires y desde Montevideo, en el Parque Central de Nacional de Uruguay, una linda foto, mira, va a ir, tenemos la galería este mes más y se acaba las fotos que nos mandan desde... Y esta otrita que me acaban de mandar desde el mar. Oye, hay cosas lindísimas que nos mandan. Mira esta, de linda. Ese atardecer y la camiseta roja de Wilstermann. Lindas, lindas fotos nos mandan. Para el amigo, Adalí Terrazas tiene 24 años. Y juega, para graficar, volante por la derecha, 8. Obviamente lleva la 10 en... En la espalda. En la espalda, en cosas. Pero ya, no, eso ya, ya, olvídense de los números, porque cualquiera. Cualquiera. El año pasado Martínez llevaba la 10. ¿Cómo plantas el equipo? Ya. Un poco, digamos, dentro del gusto que tiene toda y nos exige, todo el mundo nos presiona como si fuéramos los técnicos. ¿Ya? Poveda en el arco, Saucedo, Castillo, Echeverría y Bejarano. Machado, Chumacero. Aquí viene mi primera duda. ¿Cardoso o Esparza? Nahuel Pan, Tavares y el sub-20. Es otra duda. ¿Cómo habrán estado trabajando? No sabemos. Rodríguez y Carlitos. Flores, perdón. Rodríguez no va a Rodríguez. O sea, ¿Tú prefieres a Flores? Sí, he visto cosas interesantes que creo que está necesitando Flores... Lo he visto correr la cancha o caminar la cancha como si nada, ¿no? Muchas veces entra el sub-20, se queda en su rinconcito y no se mueve por ahí. Pero a Flor lo he visto por la izquierda, lo he visto por el centro. Creo que es medio atrevido. Lo que pasa es que ni el mismo equipo, no le han dado mucha bolilla todavía. Y probablemente es interesante. Estamos jugando en Cochabamba, estamos jugando con una presión, cosa. No le veo diferencia entre Carlitos y Flores. Creo que Flores merece la oportunidad de desarrollarse un poco más y esta es una buena situación. Nos pregunta por qué no juega Cristian Machado de contención. Es contención. Lo que pasa es que hoy en día Wilstermann juega más con volantes mixtos. Jonathan Machado es mixto, Chumacero es mixto, Machado es mixto. Ya no es ese 6-6 tradicional que teníamos antes. Wilstermann está acostumbrado desde la época de Cristian Díaz a jugar con dos. Nos ha querido acostumbrar. Mixtos. Yo no estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado. ¿Y todavía? ¿Tú quién crees que debe ser el volante 6 entonces? No, Machado. O sea, primero acuérdense un poquito, hago un poco de memoria. Primero lo fue adelantando y lo puso por el sector derecho. Uh-huh. Por el sector derecho. Lo adelantó un poquito.
Entonces, ahí ayudaba un poco él en la recuperación de pelota y ayudaba, yo creo, la verdad que no sé. Hubiera querido tener, digamos, o sea, que Cristian Díaz nos dé, digamos, o sea, cuál era su impresión o su idea, qué sé yo. Porque no le veo a Machado, ¿no? De hacer paredes, no es un jugador muy habilidoso. Sí es potente, sí va con fuerza. Sí, o tal vez quería acercarlo más al arco contrario porque tiene muy buena patada. Volante central. Y después lo ha puesto al lado uno o dos partidos, un poco más y al lado de Nahuel Pan. O sea, como si fuera un enganche. No, yo creo que... O sea, la profesionalidad de Cristian ha hecho aceptar, digamos, que juegue de esa situación, pero no le ha hecho nada bien, ni tampoco al equipo, porque hemos flaqueado en la contención. Machadinho no es precisamente un jugador de choque, de que se tire, de que juegue en el barro, como se dice. No, es un jugador de salida fina, te da una pelota, pero... Hay equipos con los que hay que jugar con un 6 bien clavadito, que sirva de relevo para nuestros centrales, que sirva, que los deje heridos prácticamente a los delanteros para que nuestros centrales lo fulminen, y ese es Machado. La respuesta también a la pregunta que hace el amigo por qué Machado, Cristian, no juega de 6, es porque lo prefiere a Machadinho. Y a Machadinho cuando juega en línea de 4 lo hace enganchar como un tercer central. Y eso es lo que plantean ellos. Porque por altura, por marca, lo ve mejor marcando de repente a Machadinho que a Machado, pero lo hace enganchar. Ahora, hay dos posibilidades. Una es el equipo que uno podría poner y nos podríamos equivocar y podríamos acertar. Y otro es el equipo que va a presentar el técnico. Pero claro. O sea, entre gustos y colores, nosotros no podemos, historia montones. Nosotros no podemos divertir charlando, haciéndonos, digamos, o sea, viendo todas las posibilidades con ustedes también, que ponen sus posibilidades. Pero el que define, el que ha visto el trabajo de la semana es Ramón Díaz. Y a propósito del 6, en estos días esperando, obviamente, los partidos de ayer... Vi, no te gusta, pero lo voy a mencionar. Vi lo que decía Riquelme de Busquets. Sergio Busquets. Sí, Sergio Busquets. Este es el gran engaño. Busquets nos ha engañado a todos. Busquets es 10, decía. Porque sale con pelota fina, porque sale con. ¿Ves? Por eso está mal Boca, claro. Porque Riquelme no ve nada. Porque, claro, no ve nada. Pero. Pero déjame terminar. Yo sé que te antipatiza. Riquelme como jugador, ídolo, como ¿ya? presidente, entonces, hecho, hablando de nos ha engañado a todos, porque resulta que ahora, cuando antes el 10 era el más importante para el andamiaje del equipo, Busquets poniéndose de 5, nos ha engañado al mundo entero, porque ahora buscamos un 5 con sus características y no hay. Es difícil tener un volante de contención y todavía que salga fino. Sí, es difícil. Es difícil. Entonces... Un Vladi Soria en su época. Eso. Bueno, ¿cómo podría jugar? Creo que la única duda que podría tener... No, yo creo que tiene muchas dudas. Es complicado, claro. Mauricio. O sea, que Poveda va a ir al arco, yo creo que va a ir al arco Poveda el día de hoy. Porque va a usar como monita de cambio de la Sub-23. La primera duda que debe tener en su cabeza en este momento, si vuelve a la titularidad Robson Dos Santos o lo mantiene a Widen Saucedo. Es la primera duda porque en los entrenamientos de la semana ha rotado muchísimo Ramón Díaz. Repito, Robson tiene mejor marca, Widen tiene mejor salida. En la banda izquierda, si está totalmente recuperado Bejarano, que por eso está en la alineación porque debe considerar al técnico que sí está, va a ir él, si no va a ir el Pancho Rodríguez. Porque no está Luis Rodríguez en esta lista. Los centrales sí creo que están definidos. Son Santiago Echeverría y Castillo. Y Echeverría a cuidarse de que no le saquen otra amarilla. Es muy difícil, muchachos. Que, hasta ahí creo que estamos... Sí. No, y aparte, es muy difícil que haya una línea de 3 hoy día. Es muy difícil. Porque no tienes los centrales. No está. No está Chiatti y no está... Velázquez. A no ser que lo utilice con línea de 3 a Robson Dos Santos, podría ser. Pero eso es en función, digamos, a cuántos atacantes te pone o Alberto Villarreal. Por ahí tiene uno y todavía retrasado
estás perdiendo tres hombres para marcar un solo hombre. Así y de es. Repente no hay necesidad. Eso es en función a lo que presente el otro equipo. El medio sector, aunque al chino no le guste el 4-2-4, pero más o menos, si quiere el chino se lo pongo 4-2-4, 4-4-2, pero para que no se enoje, es que a la edad que tiene él, ustedes no saben lo difícil que es tratar con el chino. Yo me la juego más, sinceramente, hoy día, por los dos Machados. Y lo dejo a Chumacero en el banco. Me juego más por los dos Machados. Hoy día. Está bien. Como dos volantes de contención o mixtos, como quieras. Bien. Por derecha, Carlitos, creo que está un pasito encima de Flores. Y por izquierda, es mi única duda si correría con Esparza, que es en principio la mejor opción, o con el Chapaco. Cardoso. Y adelante con los dos tanques. Me gustaría verlo a Wilstermann hoy día. Estamos variando, digamos, por un solo hombre. Tú lo pones a Machadinho por el Chumacero. Sí, o sea, no me opongo ni tampoco me disgusta, no es una cosa. Lo que pasa que viendo lo que era Chumacero y en lo que estaba en pleno retorno, la gran dinámica que pone. Primero que Wilstermann era un equipo muy lento. Te quiero justificar por qué no Chumacero hoy día, porque quiero dos más de contención, porque estoy yendo muy arriba. Muy predecible era Wilstermann porque era muy lento, o sea, justamente hay muchos factores para eso. O sea, el no tener bien diagramado todavía y bien conjuncionado el mediocampo. Y a veces hasta pesa, digamos, temas de edad. O sea, estamos viendo, digamos, en otros partidos, gente mucho más ágil, fútbol más dinámico, demás cosas. Entonces, ese impulso, esas ganas de correr, un poco desordenado, y que de a poquito las tiene, ya las ha recuperado físicamente, pero le estaba faltando fútbol a Chumacero. Yo no puedo descartar a Chumacero la mucha experiencia que tiene, es un jugador que ha jugado fuera del país, seleccionado boliviano, viene de una operación. Entonces, la consecuencia de partidos obviamente te da una mayor dinámica y una mayor cohesión. Simplemente eso. Bueno. ¿Será que se anima Ramondino el día de hoy, amigos, a poner dos delanteros? ¿O va a ir nomás con el esquema tradicional? El sub-20 por derecha, Nahuel Pan en el centro y Esparza o Cardoso por la izquierda. Esa es la gran pregunta del día. Es porque... Ayer, viste, Oriente le jugó con dos delanteros a Bolívar y lo complicó tremendamente. No, es que Tucho, lo que pasa es que, ¿qué le falló a Oriente? Primero que para todo el mundo el 2-0 es uno de los peores resultados. Te hacen el 2-1 y comienzan a desesperar. Pero no hacían el 2-1 al cabo, antes de acabar el tiempo, y yo creo que era muy difícil. Te hacen el 2-1 y te comienzas a desesperar. Ahora, Tucho es vivo. Tucho tiene la estirpe de delantero. Él ha apostado a irse adelante y se ha ido con dos delanteros. Y el primer tiempo, Dios mío, era con dos toques los dejaban a los centrales de Bolívar, pero desparramados. Lo que pasa es que después le cuesta, me imagino, como a cualquier otro. Como a cualquier otro, sostener, digamos, un equipo, digamos, que se te viene encima con la calidad de jugadores que tiene el Bolívar. Rogando. Oye, los cambios que tiene Bolívar, por Dios. Rogando. Me dio mucha nostalgia verlo al Papu. Pero lo que decían los... puro bicicleta, 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 y de moto ya no tiene nada. Bueno, pero es que también los periodistas. O sea, pero verdad, pero no. Es que, ¿cuántos partidos juega? Sí, pero no ha hecho nada ayer. Nada. O sea, pero no lo he visto. Falta de confianza. No lo he visto. Yo más bien no lo he visto asustado. Más bien lo ha agarrado, ha tratado de gambetear, de hacer sus bicicletas, lo que él sabe. Ya. Muy mal en los centros, eso sí, a cualquier parte, muy cortito lo sacaba. Pero. Bajísimo. Pero sin confianza, pena. Nelson Claro, somos Wilstermann y solo debemos pensar y enfocarnos en ganar esta noche. Nelson Claro, tenemos 11 velas guerreras en el manto verde del Capriles. Mau Mau le dice, ya me ocupé de las vírgenes este fin de semana largo, ya no hay pretextos.
tenemos una parcialidad muy cristiana, católica. Vivian Ballesteros, Saucedo, primer tiempo y segundo tiempo, Robson. Walter, señores, ustedes comentan como aficionados o como periodistas, si saben de fútbol, no lo hagan confundir a los oyentes, ¿ok? Walter, ¿de qué equipo serás? Ya te vamos a encontrar, ya te vamos a banear. Si ustedes comentan como aficionados o como periodistas, te quiero decir una cosa, no estamos en función periodista, es un programa partidario. O sea, y si tú estás y eres de otro equipo, eres un metiche. ¡Carlos Rivera! Widen tiene que ser titular, es de lo mejorcito en los últimos partidos. Gaby Doll dice, buena chinito. Jaime Luis Guillén, mi querido doctor, saludos Mauricio. Buenas tardes, estaré desde el trópico para gritar gol en el Capeles y salir campeón. Viva Wilstermann, Alfredo Cosío. Lucas Menacho dice, vamos con dos delanteros. A este que nos escribió, si comentamos como aficionados o como periodistas, Carlos Rivera le contesta, Walter, primero aprende a escribir, ¿ok? Segundo, es un programa de hinchas y para hinchas de Wilstermann, ¿ok? Si no te gusta, puedes circular. Y va a circular, no te preocupes. Javier Montabot dice, Poveda en el pórtico. Bejarano Castillo, Echeverría y Saucedo. Machado Machadiño, Rudy. Él dice, vamos con Peña, Nahuel Pan y Tucu. Mi querido Javier, no se puede. ¿Y dónde está el sub-20? Porque no tienes el sub-20. Claro, te has olvidado el sub-20. Dice, segundo tiempo sale Peña entre Tavares, sale Machado y entra Carlitos. No hay donde perderse. Perderíamos los tres puntos, mi querido Javier. Claro, tiene que jugar los 90 minutos, muchachos. El sub-20 y el sub-23 tienen que jugar los 90 minutos. Marco Ferrufino tiene que entrar con dos delanteros y los de punta que tengan buenos centros. Lo que te digo, uh-huh. Si llegas por las bandas y los tienes a los dos gigantes ahí arriba, creo que se puede. Alfredo Cusé, desde el trópico, ayer clasificaron, un saludo para Condorito Shinauta Chimoré Villatunari. Condorito. Tiene un restaurante que toda la vida nos invita, Condorito. Sí, tendríamos que ir a algún... Alex Obando dice, tengo miedo. No, no tenemos miedo, no tenemos miedo. No. Quiere ir al Tincho, dice. El Tincho quiere ir, claro. Yuri Alex Valderrama, estos dos partidos tienen que jugar con dos delanteros. Desde la Rambla de Cataluña, patato, y hay que ganar como sea, dice Carlos Tordoya. Gabriel Sobenes, el equipo está muy grande desde edad, su estado físico, se lesionan mucho. ¿Cuántos lesionados hay? Porque pasa que estaba... Los dos lesionados son rodilla, claro. Y son meniscos, eso no es por viejo. No. Y el otro fue golpe. O sea que no hay que se lesionan mucho, mi querido Gabriel. Dos es menisco, y eso no es por viejo. El menisco te rompes a los 15, a los 18, a los 23, a los 25, sí, señor. A los 27. Y el otro es por un golpe. O sea que no había mucho. Cuando a veces, digamos, están mal preparados o a veces están sobreentrenados, hay la posibilidad del desgarre. Y no hemos tenido mucho. Carlos Rivera Iglesias, hay que darle más confianza al Chico Flores. Hay hinchas que no tienen memoria. Los primeros partidos del Papu fueron flojísimos. Le dieron continuidad y reventó. Y hablando de lesionados, hay un informe hoy día, 15 roturas del ligamento cruzado en la Argentina. Terrible. Y yo creo que son las canchas también, ¿no? Hay exigencias, no sé. No, ¿sabes qué es un problema? Los zapatos. Eso es de un tiempo a esta parte, alguna vez leí un análisis así, digamos, intenso. Uh-huh. De un tiempo a esta parte comenzaron los nuevos modelos a sacar los toperoles cuadrados. Y esos toperoles cuadrados se trancan en el pasto. Y eso obviamente después hace una fricción. No como antes los redondos que podían deslizarse o girar. Los toperoles cuadrados, pones tu pie y no puedes girar a ningún lado. Y ahí está todo el problema. Pero es por eso que los zapatos, ahora las marcas conocidas, están nuevamente sacando los zapatos con toperoles redondos. Harold Tejerina, todo esto, ¿qué figuras tiene GB San José? Creo que figura. Sanguinetti, que con nosotros fue un desastre. Hay que tener cuidado porque se entusiasma. Víctor Hugo Melgar, que es su capitán, que jugó con nosotros. Flores, el marcador de punta, sí. Que juega en el Tigres, sí. Pero figura, no le veo, digamos. Hay que tener cuidado porque estos muchachos que jugaron antes en Wilstermann se rompen el alma, se entusiasman. Yo he aprendido que de un tiempo a esta parte a nadie hay que mirar de arriba. Luis Quiroga, ¿por qué no ponerlo a Maquerlo? Yo pienso que con su velocidad desequilibraríamos. Sí, es una gran alternativa. El problema es a quién sacas. Porque en esa banda tienes que meter al sub-20. Porque no tenemos otro sub-20. Ese es el problema, mi querido hermano. Pero podía ser interesante, Mauricio. Vamos a suponer que entra Esparza. ¿Ya? Y el resultado es holgado.
sería una buena oportunidad para McCarron. Ah, para verlo, claro que sí. Muy buena. Claro que sí, claro que sí. Porque a veces cuando el equipo anda muy bien, los técnicos no quieren mover las fichas, qué sé yo. Un mensajito. No, pero hay que hacerlo. Si está yendo muy bien, hay que hacerlo jugar. Si es veloz, un contragolpe y probar un pelotazo puede ser una arma, digamos, de ataque interesante. César González, Mauri, los del sub-20 y sub-23 solo por este campeonato, lamentablemente no. Es para los dos campeonatos. Pero dice que lo van a revisar. No sé. No sé. Sinceramente no sé. Yuri Valderrama, Patato, ¿cómo el hidrojo hoy es el examen importante? Porque a Oriente le vino bien que esté Tucho Antelo, se ve la mano del técnico y el párate le ayudó mucho. En cambio, Wilstermann, ¿cómo llegará? Hoy se verá. Y la verdad que se ha notado la mano de Tucho. Un técnico controvertido, controversial, un técnico que no siempre le ha ido bien en los equipos, pero a este Oriente le ha agarrado la tecla, porque ayer jugó bien Oriente, le gustó. ¿Y eso que ha hecho descansar forzosamente a dos o tres jugadores que tenían amarilla? Sí. O sea, puede ser, va a ser un partido. Durísimo. Primero esta noche. Hans Fernández, Mauri, ¿sabes por qué no fue bien el año pasado? Porque nosotros los hinchas siempre estuvimos en el Capriles apoyando y eso sintieron los jugadores y ahora mismo debemos hacerlo. Vamos rojo. Ojalá que la gente vaya esta noche. ¿Temprano vamos a ir? Yo un poquito tengo un compromiso, voy a ir sobre el filo. O sea, ya se acostumbró a que yo tengo que guardar el asiento. Qué sinvergüenza, es bien sinvergüenza. Entre quien entre en el equipo aviador, que entren mentalizados para ganar, dice Javier López. Ya vamos a ir a la pausa, mi querido Tincho. Alfredo Cosío nos pide que invite a toda la gente un fin de semana a Villatunaria a comer pescado, chicharrón, hochi, surubí y que gane el rosco. Restaurante Amazonas en Villa Tunari. El Tincho siempre quiere ir. Pero para eso necesitamos 4 días. Un día hochi pintado, otro día chicharrón, otro día surubí. No vas a comer todo en un solo día. ¿No hay un sub-20 en el medio campo para que puedan jugar adelante Esparza, Nahuel Pan y Widen Saucedo? Dice Carlos León. No, no hay en este momento. Oscar Obando dice Poveda, Saucedo, Echeverría, Corrales, Machado, Chumacero, Jonathan Machado, Esparza, Tavares y Nahuel Pan. Él se la jugaría con dos centrales, Echeverría y Corrales, es lo que al menos entiendo. Poveda, Saucedo, Echeverría, Corrales. O sea, Cristian Machado, Chumacero, Machado, Esparza. Uy, no, hermano, no puedes jugar con un central sub-20, no. Otro central y un solo marcador de punta, mi querido ya. Oscar. De todas maneras, imposible. Le voy a explicar. Este es un partido muy importante. O sea, tenemos que ganar. ¿Vos te imaginas? O sea, no es que uno no quiera. ¿Vos te imaginas? Que la pinche uno, que el chico Corrales, eso, lo crucificamos. Ustedes van a ser los primeros en crucificarlo. No juega más. No, además no puede jugar con dos centrales y un lateral. No, no he visto más. No puede. O sea, no es un día para hacer pruebas. Es un día para ganar. Ya, Juan José González, hoy ganamos sí o sí para seguir soñando. Wilstermann, si se puede, actitud y amor para esta camiseta roja. En una entrevista le escuché a Carlitos Rodríguez que su posición natural era el medio. ¿Por qué lo ponemos por la banda? Sinceramente desconozco a Alan. Yo siempre lo he visto en esa posición. Alfredo Romero, buenas tardes Mauricio. ¿Y cómo está el club de la parte económica? Porque resulta que siguen apareciendo más deudas. El caso específico de Daniel Justiniano. Después de la pausa les cuento la novela de Justiniano. Y a mí me da muchísima pena que haya gente, inclusive medios de comunicación y tecleros y de todo, que estén aseverando que nos van a quitar los puntos esta semana. Les voy a contar cómo viene la mano, pero con total seguridad. ¡Vengo del futuro! Clasificamos, jugamos contra San Antonio y comeremos en tu restaurante, dice Mau Mau. Genial, Mau Mau. Estamos bien. Aguante, Willister. Hoy estamos todos los fieles al rojo, dice Marcos Ocampo. Adelante, Walter. Este Walter sea el que estaba criticándonos. Adelante, Aurora, pone. ¿Ves? Yo te digo, esos que critican al pedo, son infiltrados. Como no tienen programa sus equipos, vienen a jorobar acá. O sea. ¡Ah! Es típico, nos damos cuenta. Típico, típico. Enseguida, mi querido Walter, chau. Pausa y les cuento lo de Justiniano. Wilstermann, cuestión de orgullo. Nacional Classic. Fibra 100% virgen y perfumado. Rollos de doble hoja. Hechos en Bolivia.
patrocinador oficial del Wilstermann. Síguenos en nuestras redes sociales. O entra a nuestra página web, copelme.com. Excellent Tours, agencia de viajes, sucursal autorizada de Western Union y DHL. Ofrecemos los servicios de venta de pasajes nacionales e internacionales. Asesoramos con los trámites de visa para Estados Unidos y Europa. Realizamos envíos de dinero y pagos mediante Western Union y un eficiente envío de documentos mediante DHL a todo el mundo. Excellent Tours, seguridad y confianza. Oficina Central, calle Julio Rodríguez Lado Migración. Teléfono 458-2304 y 7073-2687. Sucursal, Avenida Vallivian 722, entre La Paz y Oruro. El Prado, Excellent Tours Internacional. Clínica Dental Muñoz le brinda atención especializada y personalizada en cada una de las especialidades con los más altos estándares de calidad internacional. Dibujar tu sonrisa es nuestra pasión. Odontología totalmente digital. Clínica Dental Muñoz, en Cochabamba y ahora en Santa Cruz. Cuestión de orgullo. Muchísimas gracias. Te he mandado una foto bien bonita. Otra voy a pedir, Tincho, en instantes. El tema de Justiniano, que lo he explicado en el fin de semana, hicimos el viernes un programa especial porque el Tincho estaba en claustro. No es nomás pues que Justiniano diga, le he dado autorización para que le quiten los puntos. O sea, no existe eso, amigos. Y si los periodistas repiten eso porque leen en una página y encima medios impresos dicen, dio la autorización para la quita de puntos, ¿quién es él para dar autorización? Es todo proceso. A ver, vamos a utilizar los términos correctos. Él no puede autorizar la quita de puntos. Él tiene que solicitar ante el incumplimiento de las cuotas la posibilidad de que el tribunal vea por conveniente la quita de puntos. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas y por qué en estas etapas ha habido tanta presión y el más interesado es San José o Alberto Villarruel? Porque obviamente si le quitaran los puntos hoy día a Wilstermann, San José tiene chances de clasificar. Y si clasificamos, van a haber otros que van a intentar hacer cualquier cosa para que quiten los puntos y clasificar. Porque aquí todo el mundo vela por su interés. Nadie está pensando en el otro como colega. No, es enemigo, adversario, hay que romperlo, hay que joder. Así nomás es. Y también hay manos interesadas de equipos que les dicen a sus jugadores, oye, si te debe meter nomás la demanda, apretá, apretá. Porque nos quieren hundir. Eso lo tengo claro, se los he dicho hace meses y se los vuelvo a repetir hoy día. Y no, el tribunal no va a fallar, ni siquiera este mes de abril. Ni siquiera este mes de abril. Que es cierto, lo que me cuentan es que sí, que le deben a Justiniano y le deben cuotas atrasadas que no han pagado de la gestión de Grover Vargas. Y lo que tiene que existe hacer eso. Un jugador es decir... Bueno, tiene que sentarse de nuevo y reprogramar. Claro, y aparte, digamos, en su solicitud, decir, de acuerdo al reglamento, no puedo decir... autorizo. Yo, no, autorizo o cadena instruyo. Perpetua, yo quiero cadena perpetua para vos. No. Por favor, no repitan tan fácilmente, no repitan, respetemos, porque crean conflicto, crean preocupación. No, de verdad, es más que preocupante lo que a veces... Obviamente habrá que sentarse y charlar nuevamente. Debe ser que complicado nuevamente poner la cara. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo me he comprometido contigo, no porque he querido, por las situaciones que todos conocemos, te he fallado. Tengo que poner otra vez la cara para decir, pucha, esperan un ratito más que aquí. Es complicado. Es complicado. Es durísimo. Claro, no los molestemos a los dirigentes, ni a los menos a los doctores. O sea, no los molestemos.
Están haciendo un trabajo realmente difícil. Haciendo lo que pueden. Claro, difícil. Con luces y con sombras. Que se equivocan, sí, se equivocan. Y se equivocan y se van a seguir equivocando con seguridad. Pero también van a acertar. Y también nos sacaron el duro momento. No seamos tan amargos, por favor. Porque el fútbol no es ciencia, muchachos. El fútbol es un deporte donde uno puede, no puede apostar a ganador. Por apostar a ganador, el de hace dos gestiones nos hundió. Dijo, no, y eso. No, si ganamos, si tenemos un rédito, es pues utilidad. No es costo operativo. Nah. Para los que me entienden. Sí. ¿Quién ha sido el mejor 10 de la historia de Wilstermann, según vos, Chino Pirola? Me han gustado, o sea, me han gustado realmente. Antes de la creación de la liga, no hay duda, ¿no? Sí, bueno, porque lo he visto en ese título. Al de los, se acordarán, al de los Cachos Celestes, fue el primero. Cachos, para mí, mira, porque a Don Zenán lo vi muy poquito, muy poco, muy poquito, muy poquito. En sus últimos años, para mí, Milton. A ver, hemos querido hacer un listado de quiénes son los mejores 10, a ver si comparten ustedes con nosotros. A ver, ¿quiénes han sido los mejores 10 de nuestra historia desde la creación de la liga? Para mí, pre-liga es Renan López. No hay duda. 5 veces campeón nacional, 1 vez subcampeón nacional, múltiple campeón departamental, campeón sudamericano en el 63. Y luego de él, el que lo sucedió, Milton. Porque Renan dejó de jugar en abril del 70 y el 71 llegó Milton Teodoro Johanna. Pero nadie puede dudar quién fue el mejor. De la liga para aquí. Claro, es lo que digo. Renan, entre el 55 y el 70, el mejor. Milton, bicampeón 72-73, que jugó hasta la irrupción de la liga. Desde la liga, para mí, Jairzinho. De ahí Gastón Taborga. De ahí, Pedrito Guiberguis. Thiago Leitao. Daniel Juárez, el Torero. Gerardo García Berodia y Cristian Chávez, los 7 magníficos. Sí, realmente. ¿Cuál es el mejor que viste? Y ahí de repente pueden aparecer otros que alguien quiera mencionar. Pero si te pones a pensar, nombre, el único ahí de esos 7 magníficos números 10, campeón del mundo. El único es Taborga boliviano. Después todos son extranjeros. Claro. Ya me has metido presión. Se ve enojar, Gastón. Para mí, por lo que representaba y por lo que mostró, Jairzinho. O sea, y muy poquito, porque los demás también han sido maravillosos. Gastón, Pedrito, el Torero. El Mago, ¿no? El Torero. El mago ha sido un, o sea, cada uno, un, si se dan cuenta, cada uno con su habilidad. El Torero, esos pases en profundidad, los taponazos de Gastón. Después, a mí me gustaba también el Pochi cuando perdía una pelota, llegaba a nuestra área. A veces estaba al lado del Pipo defendiendo. Defendiendo. Qué tremendo. Profesionalidad. Pedrito. Tan suave. Esta samba que ha sonado y que ha sido motivo de comentario a nivel nacional, de la cueca de Wilstermann versión samba, fue producida, realizada en realidad por Jonathan Escobar, que está con nosotros el día de hoy. Jonathan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola. Mauricio, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Te volviste famoso de la noche a la mañana? No creo. Todo el mundo ya sabe que hiciste la cueca a samba. No, solamente ustedes. Solamente nosotros. A ver, cuéntame, Jonathan, ¿cómo hiciste esta transformación? Bueno, el cancioncito lo estuve trabajando ya hace un par de semanas. Exactamente unas 3 semanas atrás. Hay algunos de inteligencia artificial fáciles de manejar. Y pues estuve probando entre muchas y me animé a hacer la de Wilstermann. Y pues salió y
verlo por los medios de comunicación, algunos de tus colegas también. ¿Y qué les parecía? Nada más. Bueno, el efecto ha sido increíble, ¿no? Ha sido un efecto mediático impresionante. Me hacía recuerdo a lo que te acuerdas después de su primera vacación, creo, Serginho volvió de Brasil. Decía, no, allá todo el mundo habla. Todo el mundo habla de Wilstermann. Allá no existe ni Bolívar, ni Stronger, todo Wilstermann. Sí. Bueno, yo quería hacerte esta nota, Jonathan, para agradecerte a nombre de Wilstermann, a nombre de la familia de Wilstermann, a nombre de nosotros que somos hinchas, por haberte tomado el tiempo, haber hecho la canción. Y te digo, esta canción ya no se borra, Jonathan. Esta está grabadísima en el recuerdo de todos porque es una producción extraordinaria. Y por eso te mando un gran abrazo y te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio. Igualmente, pues, un saludo a todos ustedes. Para mí es un honor estar en contacto con ustedes desde acá. Pues, ¿no? Feliz con el pequeño aporte, digamos, a la institución, para que podamos crecer más como un equipo, para que pueda, misma hinchada, se pueda animar a apoyar y pues saquemos adelante al club, ¿no? Muchas gracias. Ya vamos a hacer otrita, como hemos quedado. Nos vamos a poner en contacto. El ritmo de bachata. El ritmo de bachata, dice el chino. Ya vamos a ver, querido Jonathan. Te mando un abrazo grande. Buenas tardes. Gracias, Emil, por estar con nosotros. Un saludo, pues. Gracias. Realmente. Saludos, chino. Saludos, amigo. Chao, chao, chao. Y de verdad, qué capo, ¿no? Porque esto sí que ha irrumpido. No, ha roto totalmente. ¿Cuántos años ha pasado para que a alguien se le ocurra cambiarle un poco el ritmo? Y ha gustado, porque a veces hay algunos que dicen, sí, no, cueca, cueca. Hoy quiero recordar a Sixto Oquendo. Falleció un día como hoy, primero de abril del año 2009. Han pasado 15 años, Tincho, del fallecimiento de quien fuera uno de los hombres más importantes en la historia de Wilstermann, porque fue delegado de Wilstermann desde la creación de Wilstermann en el 53 como Club Wilstermann. Fue kinesiólogo durante la mayor parte de su vida. Lo vamos a recordar siempre, siempre, siempre al papacho. Sí, una persona muy, muy, muy querida, muy sencilla. Yo me acuerdo que los primeros días que entrenaba con el primer plantel le decía Don Sixto, y él me dijo, no, para vos soy Papiruso. Papiruso, decía. Y hacer una mención también, me encuentro muchas veces con Roberto, que es su hijo, pero había un hijo que lo colaboraba y era muy, muy pegado, Johnny. Johnny, creo que él vive en Estados Unidos, no sé. Pero siempre Johnny también estaba colaborándole ahí en el camarín. Un abrazo para toda la familia. Sí. Hemos preparado un cumpleaños especial de una persona muy, muy querida. No, sí, no. Una persona muy querida, que es el Tiquipaya Torrico. Silencioso, humilde, trabajador, ñeque, cochabambino. Y nosotros, al estilo de Cuestión de Orgullo, a los que realmente han sido figuras, pero han sido hombres de bien en el Wilstermann, les tributamos un reconocimiento como este. Un día como hoy, 31 de marzo, nació Ricardo Torrico, conocido en el mundo del fútbol como el Tiquipaya Torrico, un eficiente y veloz marcador de punta derecha, quien disputó con la casaca sangre un total de 145 partidos y además anotó 4 goles, desde que debutara el año 1990 en el conjunto aviador. El Tiki, como también se lo llamaba, jugó durante 7 temporadas consecutivas, hasta 1996. Fue parte de ese destacado equipo de 1994 que logró el subcampeonato nacional. Por razones ajenas a su voluntad, tuvo que dejar la institución. Se fue a San José y también jugó en el Tigre. Dejó el fútbol, pero solamente colgando los cachos, porque volvería, muy poco tiempo después, a dedicarse a la formación de jugadores.
una persona muy querida por sus compañeros y que tiene su historia. Por eso, el día de hoy, le rendimos este homenaje. A quienes se les rinde homenaje, ¿no? Porque de verdad que hay grandes figuras. Aquí con el Conejito Campos, que era el 4, él era el 2, con esta palabra del 94. Lindos recuerdos. Ahí está el Tiquipaya, mira ese ingreso de lindo. Mira ese ingreso de lindo con ese capri. ¿Cómo era tan lindo el ingreso de antes? Pucha, ahora han cambiado esta nueva normativa que entra. Y ahí te das cuenta que el Tiki era medio chiquitito, ¿no? Mirá. Sí. No, era muy grande. No era muy grande Tiquipaya Torrico. Mil felicidades, le mandamos un gran abrazo. Espero que tenga un lindo día. Tiene un lindo cumpleaños y que la gente lo recuerde como lo recordamos nosotros con muchísimo afecto. Los yungueños en el fútbol cochabambino de Wilstermann. No han sido muchos, pero han sido importantísimos. Te quiero contar cómo la historia de los yungueños en Wilstermann. El primer yungueño, según nuestro registro, fue Demetrio Angola, noveno goleador histórico de la institución, con 42 goles, llegó el 90 y jugó hasta el 96, 7 temporadas. Después fue Augusto Andeveris, que llegó el año 2002 y después del 2012 al 2014 anotando 25 goles. El tercer yungueño, que no es morenito, nació en La Choglia, Reinaldo Zambrana, que vive en Cochabamba. Su última temporada deportiva la hizo en Wilstermann en el 93, un buen mediocampista. Y pasó más de una década para que llegue el siguiente, Danner Pachi Bozzo. Ah, Danner también es yungueño. El 2007. Uy, caramba, como 4 meses tardamos en habilitarlo, dice. Apenas 4 goles para un buen jugador. David Osvaldo Nova, el 2016-17. Y llegó hasta el 18. Disputó como arquero un solo partido. El sexto, Ramiro Valdivian, que llegó a principios de la temporada del 2019 hasta el 2022. Marcó 6 goles en la división profesional. Y el último, Jaime Arrascaita. Llegó el 2020 y marcó 6 dianas. Esos son los yungueños. Con el amor. El que se saca la flor es el Bombo Angola. Claro. Carismático. Oh. Y aparte unos goles realmente memorables. Importante, sobre todo los 2 goles del 94 para la obtención del título. Nos vamos por el mundo. Le decimos que se va a cerrar en unas 2 semanas más nuestro paseo por el mundo. ¿Cara conocida, Chino? Sí, Lucianito. Luciano Vargas. Exacto. Desde Chicago, Illinois. Presente la polea de Wilstermann, toda la familia. Bueno, de uno por uno han ido apareciendo. ¿Sí? Sí. Bueno, mañana comentaremos qué pasó esta noche. Nos vemos en el estadio todos. La producción general del programa de Martín Guevara. Amaya Telier nos viste, nos uniforma con los colores rojo y azul en la tienda que tiene enfrente al Teatro Achá, en la avenida Portales, esquina Pedro Blanco, en la avenida América entre Libertador Bolívar y Enrique Arce. Esta noche. A sufrir un poco. Wilstermann, cuestión de orgullo. Nacional Classic. Fibra 100% virgen y perfumado. Rollos de doble hoja. Hechos en Bolivia. Patrocinador oficial del Wilstermann. Síguenos en nuestras redes sociales. O entra a nuestra página web, copelme.com. Clínica Dental Muñoz. Le brinda atención especializada y personalizada en cada una de las especialidades con los más altos estándares de calidad internacional. Dibujar tu sonrisa es nuestra pasión. Odontología. Totalmente digital. Clínica Dental Muñoz, en Cochabamba y ahora en Santa Cruz. Amaya Atelier.
Diversidad. Moda urbana. Elegante. Exclusivo. Moda de alta costura. Todo en un solo lugar. En Amaya compartimos tus mejores momentos. Amaya Atelier. Los productos que no pueden faltar en casa son de Copelme, servilletas, papel toalla, papel higiénico, Nacional. Nacional es sponsor oficial de Bilzerman. Bilzerman, cuestión de orgullo. Hasta este momento. Hemos presentado. Bilzerman. Cuestión de orgullo. Hasta la próxima.